están? Ya las había saludado. Bueno, no las había saludado. Nada más vieron la intro donde me estaba arreglando. Y pues, ay, muchachas, en esta ocasión voy a verme con mi mamá en su casa. Ahora no va a venir para acá, chicas. Pero ya saben que siempre antes de salir, vean, tengo que dejar limpia mi casa antes de salirme. Vean, está todo limpio. Hasta se escucha eco, eco, eco. Y ya dejarles comida. Esperar a que comieran, muchachas. Ahorita me esperé a que Gucci y Azul comiera para poderme salir. ¿Por qué? Porque si les dejo la comida, Azul va a comerse la comida de Gucci. Gucci la de Azul. Y bueno, entonces ya ahorita comieron y ya me voy tranquilamente. Van a ser las 2 de la tarde. Y mi mamá y yo no sabíamos qué hacer, qué hacemos, a dónde vamos. Hay veces que tenemos plan, chicas, y hay veces que no. Entonces, pues ya me voy, muchachas. Me puse ahorita, ¿ya vieron? Ah, bueno, este es mi outfit. Es esta blusa. Vean qué bonita. Pero ahorita para no cargar, me puse este suétercito delgadito negro. Traigo unos leggings así con pantalón tipo legging. Y mis zapatos, vean, estos. Son flats, pero como que de abajo están abiertos. Y ya, chicas, ese es mi outfit del día de hoy, sábado. Nos vemos al ratito. Voy a agarrar mi cubrebocas, mis llaves, mi crema de manos, todo. Y pues ya, voy a cerrar la ventana. Voy a cerrar la ventana, chicas. Así es que al ratito nos vemos. Les voy a dejar así tantito. No, así. Así. Y espero que no hagan travesuras, chicas. Antes dejaba encerrada Azul, pero como ya creció, ya no. O sea, como que ya encerrada, luego están chillando las dos. Mejor ahorita que jueguen. Ahí las dejé, que se adapten las dos, chicas. Esperemos que no hagan travesuras. Oh, ya les contaré. Así es que nos vemos al ratito. Y bueno, chicas, ya más tarde, después de un rato, llegué a la casa de mi mamá y enseguida nos fuimos a comer a este lugar que, bueno, es más el bien, amigo chicas, de mi hermano. El dueño es amigo de mi hermano, no trabaja ahí. Bueno, sí, aparte sí trabaja ahí, ¿verdad? No, nada más es el dueño, trabaja ahí, chicas. Y mi hermano nos recomendó este lugar. Bueno, mi mamá ya había venido. Yo no, es la primera vez. Entonces, pues andábamos en busca de qué comer. Íbamos a ir a una plaza, pero sinceramente no teníamos ganas como de estar en la plaza y caminar. Así es que buscamos un lugar cerca. Mi hermano nos recordó a su amigo que tenía este lugar y pues aquí estamos, chicas. Vean qué bonita la decoración. Me gustó mucho. Le pedí permiso, obviamente, para grabar. Y vean, me encantó este de Viva Zapata. La pintura, la decoración, ay, todo me gustó. Estábamos solas, chicas, de verdad, hasta se me hizo sorprendente que yo pensé que iba a haber más gente, pero dice mi mamá que cuando hay más gente es después de las 6 de la tarde, porque obviamente van a las hamburguesas, a las cervezas. Nosotros fuimos como a las 4, entonces pues aquí andamos, chicas, y vean, aquí les doy un recorrido mientras esperábamos nuestra hamburguesa. Y ya saben que pues no puede faltar grabar, mostrarles el lugar donde siempre vamos. Vean, me encantó este tren. Qué bonita pintura, me gustó mucho. Vean nada más. Quien pintó eso le quedó padrísimo. Y ya saben que no puede faltar visitar. Ah, bueno, esta vez no visité el baño más que de afuera, chicas. Vean ahorita que me acerque. Los baños y la pintura de arriba. ¡Ay, está bien súper padre! Completamente mexicano. Se llama Don Case. Y son unas hamburguesas. Venden malteadas. Pero las hamburguesas, chicas, son con un corte de carne. Tú depende ahí qué corte de carne eliges. Por aquí les pongo que en corte de carne fue el que pedimos, chicas. Yo nunca, la verdad no soy tan carnívora. Pero dije, bueno, pues de vez en cuando está súper bien, ¿no? Y aquí está mi mamá, estábamos esperando. Mientras, pues aquí seguimos, muchachas. ¡Ay! Llegó nuestro platillo. Fue una hamburguesa. Por aquí les pongo el corte de carne que era. Tenía barbecue, unos aros de cebolla. Vean a las papas. A mí me encanta ponerle salsa Valentina. Catsup.
Ay, todo. La verdad es que me supo muy rico. Yo ya tenía muchísima hambre y yo dije, se me antojó una hamburguesa, pero como no de otro lugar, sino como que más casera, ¿no? Y vean qué rico. Eso fue lo que pedimos. No había postres, chicas. Yo quería un postre, sinceramente andaba en busca de un postre, pero bueno, nada más había malteadas. Así es que pues ya después decidimos a ver qué postre era el que comíamos o si tomábamos nada más café. Pero bueno, chicas, el chiste es pasar el rato. Pasamos el sábado aquí a gusto. Como pudieron ver, no hay tanta gente. Eso me gustó porque, como que pude grabar a gusto, pudimos comer a gusto. Tenían música, eso sí. Y así es que algún día voy a traer a Diego aquí porque le va a gustar mucho, mucho este lugar. Sobre todo las hamburguesas. Y para variar, chicas, el chisme se alargó. Pedimos una coca. Me gusta que te dan tu tarro lleno de hielos y pues ya pides la coca. Ay, chicas, qué rico momento nos la pasamos. La verdad es que estuvo súper bien la idea. Yo no, esta vez no habíamos pensado, ¿eh? Salió de repente la idea de ir a este lugar. No crean que lo planeamos. Pero bueno, a veces lo planeado sale bien. Pero también lo que no planea sale bien, entonces estuvo súper bien. Cuando salimos de ahí, chicas, nos dirigimos hacia el parque. En este parque por donde vive mi mamá, ya les había comentado que yo iba mucho a caminar, a hacer ejercicio a los aparatos. Ya está muy cambiado. Cuando yo traía a Diego a jugar aquí a los juegos y eso, no, ya cambiaron los juegos y está muy, muy cambiado. Cambiaron los aparatos de ejercicio. Vean, en esta área venía yo a hacer ejercicio de soltera. Así es que fuimos a darle una vuelta a todo el parque para que se nos bajara la hamburguesa, chicas. Y pues andábamos pensando si comíamos un helado, comprábamos algo, no sé. Disculpen el ruido exterior, chicas, pero pues aquí ando editando donde vive mi mamá y aquí hay mucho ruido. Ay, no, callen ese carro, por favor. La última vez creo ni te grabé, Miri. Ah, no, no estabas, ya me acordé. Fue cuando fuimos al café. Ah, no, al café, no, al... ¿Cómo se llama? ¿A dónde tocan? Al Carajillo. Pero no estabas tú esa vez. Miren, aquí está la vocalista, Miri, que no había estado. Bastante.
hola, saludándolas aquí. Vean, después de esa hamburguesa, esas papas, un vaso de cerveza. Imagínense que ahora unos churros y un café. Estos churros tienen canela y azúcar. Ay, qué rico. Y vean, son las tazas de hace 8 días, ¿se acuerdan? Yo la mía ya la estrené. Ahora vamos a estrenar la de mi mamá. ¿O ya la habías estrenado, mamá? No, tampoco. Y voy a estrenar la rosa, vean. Ya ven que la mía es negra. Vean qué bonita. Y bueno, muchachos, yo voy a despedir aquí este vlog. Ya nada más me tomo mi café, mis churros y ya me voy porque dejé a mis hijas encerradas. A Gucci y Azul. Tengo que llegar a darles de comer otra vez. Y ya, pues ya mis hermanos ya terminó el ensayo. Van a ir al concierto, ¿no? Van a ir al concierto de Bronco. Aunque sean rockeros, ellos siempre les gustó Bronco desde muy chicos. Entonces, creo que a Diego también. Diego es rockero, pero luego le gusta una música. Le gusta Vicente Fernández. Ay, no. Ese Diego. La otra vez me dio risa. Dije, Diego, primero Coldplay y que no sé qué. Y de repente escucho que Vicente Fernández, yo pensé que era el vecino. Y digo, ay, mamá, es que también me gusta. Ay, no, me dio mucha risa. Y pues aquí, muchachas, vean este rico churro. A ver, ¿cuándo hacemos un video de plática, muchachas? No, ya no pudimos hoy. No, la semana que entra, primero Dios. Ajá. Y tenemos un video, una video reseña pendiente, mi mamá y yo también. Y pues a ver qué se nos ocurre. Así es que nos vamos a despedir aquí. Ay, las tacitas. Las tacitas. Tazotas, es una. Están muy grandes, ven, qué de café. Como 2 litros de café. Ay, no, tampoco. ¡Ay, me quedó bien amargo! Adiós, chicas. Adiós, aquí nos despedimos con este rico cafecito. Bye. Que tengan un excelente domingo mañana. Ay, sí. Bye.